Saludos. Un día más aquí en Mayenea. Estás viendo Virica Permacultura y ya sé que hace tiempo que no nos vemos, así que quería enseñaros cómo está la huerta. Estamos a 21 de julio. Muchas cosas han pasado, buenas, malas, peores, muy malas y otras muy buenas. Vamos a echar un vistazo a ver cómo lo veis. Bueno, como siempre, entramos por la puerta. Aquí tenemos la primera zona de flores aromáticas. Estas son las plantas mediterráneas de la zona. Con estos calores pues han ido muy bien, la verdad. Salvia, una menta italiana que me traje en la maleta. Y aquí tenemos este roble que surgió aquí desde el principio. Lo hemos dejado y a ver si conseguimos que haga sombra, porque ya sabéis que ese es el ciruelo. Ha perdido ya las ciruelas, está perdiendo las hojas. Este ya se está preparando para el año que viene. ¿Sí? Ahí están las cebollas, ya están recogidas. Este año no han ido muy bien. Han tenido un hongo que bueno, pues iba secando la hoja y luego al final pues no dejaba crecer el bulbo. Y nada, he tenido que sacarlo lo antes posible y ahí lo que tenemos son unas vainas. Lo que hemos hecho son... Sí, estos conjuntos de cebollas. Ya veis, el tamaño no es muy grande. Nos han salido unas 30 piezas así. ¿Sí? De... Aquí había 400, 800, entre alrededor de 800 cebollas, ¿sí? 800 plantas de cebolla plantadas, pues bueno, unos 30 lazos de estos, ¿sí? Ahí está. Aquí andamos regando. Ya sabéis que estamos en una ola de calor, por si no lo sabíais, ¿eh? Está todo bastante marroncete. Vosotros diréis, los que vivís más al sur, que está bastante verde, pero a nosotros nos están saltando ya todas las alarmas. La poza que tenemos por ahí está casi vacía. En fin. Hemos metido 3.000 alevines de tenca y no sé yo, va a acabar metiendo agua de la red al pozo. Así de ridículo está el tema. Así que nada. Por otro lado también el pozo ya lo hemos conectado al sistema de riego, así que en cualquier momento ya voy a poder utilizar lo que sería el agua del pozo. Agua de lluvia, el mejor agua que podemos echar a la huerta. Todavía, como veis, no tengo el sistema de riego colocado. Este año ya ha sido el plastazo que necesitaba para empezar a pensar en ello e implementarlo. Pero bueno, por ahora vamos tirando aquí con los pajaritos. Que es como le llama un amigo mío a estos cacharros. Simulan una lluvia suave. Riegan en rectángulos en vez de en círculos. Entonces, pues bueno, no va tan mal, la verdad. Vamos a pasar lo antes posible. Estas son vainas. Tenemos dos variedades. Tenemos la verde y luego la roja. ¡Ah, que viene, que viene! Ahí estoy viendo una vaina roja. Sí, ahí tenemos una vaina roja. Vale, y luego tenemos por aquí la verde. Tiri, tiri, aquí.
Jesús. Ah, que viene. Sí, la verde. Podía haber metido más, pero bueno, no he metido. Poco a poco. Ya veis que este año hay unas cuantas estructuras. Me quedé sin bambú y bueno, no fui a por más. Sí, aquí ya sabéis, tenemos el Vía Crucis. Este año habíamos tenido un montón de moras sin espina, pero han venido los pájaros y nos han dejado sin nada. Ya veis lo grande que está. Estos días de sol es difícil grabar. Las últimas. Esas son las últimas. Que me mojo. Y bueno, no sé si os acordáis de este bancal. Sí, lo tengo por ahí, tengo el vídeo. Y dijimos que íbamos a meter bulbos. Bueno, aquí tenemos unas crocosnias. Sí, estas son zinnias. Estas son crocosnia amarilla, roja. Aquí teníamos. ¡Oh! Aquí teníamos aliums, pero se han secado. No ha sido el año. Y bueno, luego hemos metido ese tronco ahí, con unos tomillitos alrededor. Sí, tajetes, zinnias. Han dado un poco de color por aquí. Esto que veis por aquí es mostaza roja. Que bueno, al utilizar nuestro compost, pues estaba lleno de semillas y han germinado. Aquí tenemos fruta de la pasión, pero no es una variedad que se pueda comer. Sí, da esta mítica flor azulada. Pero bueno, ahí está cubriendo el pozo para que no. Para que no pierda agua y bueno, si viene algún bichillo a beber, pues que encuentre agua siempre. Tanacetos, mil en ramas, mentas, pepino, pepino quemado, a ver dónde está. Bueno, pues no sé si lo he tirado a las gallinas o qué. Ya veis, ya empieza a enloquecer el tema, borrajas automáticas, esto es cebollino que se está quedando sequísimo, pero bueno, aquí pues otra he metido unas plantas perennes, unas lavandas dentatas, santolina, más lavanda, esto eran liliums, tengo alguna que otra foto, yo creo que os puedo pasar alguna, sí. Ha habido bastante, aunque parezca que no, aquí ha habido un montón de flores. Esta también ha dado mucha flor, esta es la semilla, así que algo recuperaremos. Vamos a Boca de Dragón. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y bueno, hemos dejado las plantas secas por aquí para que luego los cosmos se puedan sujetar a algo, ya que los cosmos también se estiran bastante. Teníamos dahlias plantadas, no ha salido ninguna. Estas peonías también están ahí intentándolo. El flor de orégano huele increíble. Aquí teníamos chalotas. Esto siempre suele ser una cebolla pequeñita, pero en este caso pues es todavía más pequeña. Son unas cebollas francesas. O los franceses utilizan mucho este tipo de cebolla. Pero bueno, aquí lo que tenemos es los cajones de esquejes. Con abelias, lavandas,
Tenemos romerito, tenemos salvia, aquí tenemos un par de árboles, sí, castaños. Este es el pie del naranjo que está ahí enfrente de la casa. Entonces a este naranjo le puede injertar variedades interesantes. Este es un aguacatero que está sufriendo también. Parece que va a rebrotar, pero no sé yo. Estos son saúcos que hay que sacar de aquí. Y para sacarlos, pues bueno, habrá que cortar un poco de la parte aérea, porque la raíz, pues al quitarlo de ahí, se romperá. Y bueno, aquí vamos a la zona de huerta y ves, desierto. Pues sí, aquí tuvimos ajos, vino la roya y se jodió un poco el tema. Luego aquí teníamos las cebollas, que tuvieron la misma problemática que las otras de allí. Tema de, no sé si era mildio la cebolla, pero bueno, sin más, el hongo. Y luego aquí teníamos lechugas, ¿vale? Entonces, la idea aquí es meter algo de brasicáceas en ese primer bancal que ya he comprado. Meteré acelgas en el segundo. Y el tercero, esto, pues lo que voy a hacer es ponerle acolchado de paja. Le hubiera metido en mi hierba, lo que pasa que está llena de semillas justo ahora y sería boicotear todo el trabajo. Aquí lo que tenemos son patatas. Hay que dar lo último para sacar. Lo que estáis viendo es una masa verde de corribuela, ¿eh? La mata de patata ya no está. En este caso tenemos pimientos, pimiento guernica con un intercultivo de lechuga y ya que hemos utilizado nuestro compost, pues bueno, tenemos tomateras también por ahí. Este año igual dan tomates con el calor que está haciendo y demás, pero bueno. Y aquí, pues bueno, hemos comprado teóricamente pimiento guernica, pero esto no es pimiento guernica ni por el forro. Pimiento guernica, pues es otro, ¿sí? Pimiento guernica es más esto. Debería de tener 4 dedos de largo. Pero bueno, pues la chica que me lo vendió, pues bueno, pues cometí un error y yo, pues bueno, hago lo que puedo. Sí, hay más lechuguitas por abajo. Estos pimientos los hemos capado, ¿sí? Es decir, le hemos quitado la punta superior para que diera más ramas laterales. Sí. Ahí tenemos otro tomate espontáneo que sufra ahí. Y bueno, aquí ya las berenjenas. Sí. Tenemos berenjena larga, es una berenjena estirada y luego la típica de siempre. Con un poco de lechuga también por ahí abajo. Como veis, el suelo está extremadamente seco. En parte ayuda a que no vengan tantas malas hierbas, pero a mí estar regando continuamente no me gusta nada, sinceramente. Hay que regar, sí, pero ahora mismo estamos regando demasiado, demasiado. Entonces, pues bueno, lo siguiente que voy a plantar lo voy a poner con paja, básicamente porque no quiero estar todo el rato regando. Y luego aquí lo que hemos hecho es intercalarlo con albahaca. La veis tan bajita porque estamos haciendo bastante pesto. Sí, ahí veis los cortes así sin ningún tipo de pudor. Y bueno, ya estamos teniendo las primeras flores. ¿Veis todas estas picadas que tiene? Sí. Esos son bichillos, ¿vale? Mientras que no afecta a la fruta y al crecimiento de la planta, yo no me pongo histérico. Aparte que tengo solo esto, ¿sí? Si estuviéramos produciendo, ya la cosa cambia.
Si estás produciendo, es normal entrar en histeria, porque tu dinero depende de la salud de tus plantas, claro. En este otro bancal también tenemos patata. Bueno, hemos encontrado aquí un tallito. Es una variedad que se llama despunta. Como veis, hemos puesto acolchado. No aporcamos tierra. La idea principal es no mover mucho el suelo. Entonces, a veces pues pasa esto, que tienes muy poca patata. Muy, muy poca patata. Este año ha sido así para mí. Supongo que aporcando pues iría mejor. Y luego, pues bueno, hemos tenido la rata topo, que hace de las suyas. Uy, uy, uy. Qué cabrón. Qué cabrón. Mira, mira, mira. Estáis viendo, ¿no? Alguien se ha comido mis patatas. Y bueno, pues ahí está la naturaleza haciendo su trabajo, ¿no? Se lleva su comisión. Se lleva su comisión. ¡Qué miseria, por favor! Pues nada, el año que viene habrá que aporcar más, pero como siempre lo haremos, en este caso, con paja. ¿Eh? Lamentable, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, ya os he dicho que hay cosas que han ido bien, otras no tan bien. Sí, corre, vuela. Aquí a trolorón, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, luego ya veis el suelo aquí. Es otra fiesta. Y además está fresquita. Estas son las patatas que habíamos dejado en la nevera natural. Luego he pillado unos 300 puerros para plantar aquí mismo, inmediatamente. Obviamente lo que vamos a hacer es nutrir el suelo, darle un poco de chicha, un poco de insert frost, una mezcla de nutrientes orgánicos en polvo, los amigos del Urpe. Por ejemplo, aquí un poco mejor la patata, en este bancal. Este bancal es el que llevo ya 4 años, sí, 4 años de puerro patata, patata puerro, y luego puerro y luego patata, y después de la patata pues puerro otra vez, sí, y bueno, así hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué hago esta técnica de puerro, patata, patata, puerro? Bueno, básicamente porque para sacar la patata pues hay que mover un poco el suelo, ¿no? Hay que mover el suelo y de esa manera, al quedar blandito, pues lo que puedo hacer es clavar los puerros directamente en ese suelo movido. Ya os he enseñado esa técnica, que va bastante bien, la verdad. ¿Sí? Y bueno, ahora pasamos aquí a las torres. Esto es alubia de Tolosa, mayenizada, es decir, hemos conservado la semilla. Y ya veis el vigor que tiene. Están enormes.
Son las primeras que pusimos. Esos picos están a 4 metros. Bueno, vale. 3,75. Este palo de aquí, que no llego a tocarlo, está a más de 2 metros. Ya veis. Y si tuvieran donde agarrarse, seguirían. Entonces esto lo que vamos a hacer es dejar en la mata, se secará en la mata y luego recolectar. Y aquí, pues bueno, este año ha habido bastante intercultivo espontáneo. Tomate. Otro tomate. Amaranto. Tomate. Amaranto. Tomate. Tomate. ¿Sí? Y bueno, así, claro. Mostaza roja. Este año ha sido increíble con la mostaza roja, la verdad. Están ahora echando la flor. Ahí está. Hay un montón de abejas purulando por las mañanas. Y luego en este bancal... En este bancal lo que tenía era cebolleta. Sí, y bueno, ya está recolectada. No ha ido tan mal este año, pero no ha ido estupendamente, vamos a decir. Pero bueno, se hace lo que se puede. Ahora lo que he hecho es poner aquí las lechugas, porque esto le va a hacer sombra. Y esto también. Y ahora no queremos que estén muy expuestas al sol, porque las licúa prácticamente, las disuelve. ¿Sí? Aquí hay 50 lechugas, ¿vale? Entonces, 50 hasta aquí. Ta 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 ta. Otras 50 hasta aquí. Y ahí pues estaremos alrededor de 140 lechugas por bancal. ¿Sí? A euro la lechuga, aproximadamente. ¿Vale? Este bancal serían 120 euros. Y gracias a este sistema llegas a... Pues eso, a calcular así los bancales. Metro lineal me entran 12. 12 por 10, pues eso. Lo mismo con todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuántas matas de alubia voy a poner aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una mata por metro. ¿Voy a poner 11 el año que viene? No. Pongo 10. Que no me tengo que romper la cabeza, no es a rellenar el hueco. Sé que voy a poner en cada bancal de 10 metros 10 matas. En ese que es de 8 metros, ¿cuántas matas crees que hay? 8. Pues eso. No nos podemos complicar la vida tanto. En este caso, por ejemplo, el maíz, sí, lo puse aquí porque, bueno, desde siembra directa no tuve tiempo para hacerlo, lo hice en semillero y no salió mucho, era semilla mía, es de hace ya un par de años, de maíz dulce y bueno, pues supongo que ha perdido sus cualidades. Aparte que este maíz está luego esperando a que venga otra vez la alubia, ¿sí? Tres líneas de alubia este año. ¿Va a estar igual que este? No creo. Esto lleva creciendo bastante tiempo y es ahora cuando va a echar la flor. Este no va a crecer tanto y va a empezar a echar la flor antes. Básicamente porque ya estamos en el solsticio de verano
Nos estamos acercando al solsticio de al otoño y ya, pues bueno, las horas están yendo y para mí ya el invierno está más cerca. Para mí y para todos los cultivadores. Ahora estamos pensando en acelgas, estamos pensando en brasicáceas, espinacas, mirando ya al invierno, mientras que está creciendo lo del verano, que son pues calabazas, calabacines, tomates, pimientos, etc. Pero bueno, nosotros tenemos que estar siempre adelantados, ¿sí? Y aquí, aunque parezca que no, tenemos lechugas. Aquí tenemos lechugas, joder. Aquí tenemos zanahorias. Y una cebolla. Y correvuela, cómo no. La encantadora correvuela. A ver. Y esto es lo que hemos hecho aquí, es una siembra directa, ¿vale? Y gracias a esa siembra directa consigues zanahorias rectas. Sí. A ver si saco otra un poco más. ¡Ay! ¡Qué se queda dentro! ¡Ay! Ayuda a veces regar antes de cosechar. Vamos. Vamos. Bueno. Intentamos con otro, a ver. Ahí viene. Bueno. ¿Sí? Sin bifurcaciones ni cosas raras. Ya veis. Y la zanahoria hay que venderla así. Así. Si la vendes con esto, que queda muy bonito, le está sacando los jugos, ¿vale? Y se echa a perder muy rápido la zanahoria. ¡Coño! El primer calabacín, joder. Mírale. Bien, este calabacín en este tamaño, esto es pura delicatessen. Y lo que va a hacer es quitárselo para que vengan más. Así, el calabacín tamaño pepino, no hay nada mejor. No tiene semillas, se aprovecha todo, la piel también, porque es súper tierna. ¿Vale? Este es el calibre de verdad, para probar el calabacín bien. Más grande que este empieza a tener semillas. Para pisto vale, pero para comer calabacín a pelo no es tan rico. Y los que cultivamos calabacín y llevamos un tiempo, sabemos que el calabacín empieza a escupir y te hunde. Te hunde en calabacín, ¿vale? Os quería enseñar otra variedad que tengo por aquí. Se llama Salsify, ¿vale? Esto los nórdicos lo conocen mejor. Aparte que son unos expertos en tubérculos. ¿Vale? Mira. Esta es la hoja del Salsify. Estas semillas, lo que hice fue ponerlas en un plantel, en semillero, y luego cuando eran muy pequeñas pasarlas aquí. Pero, aún así, esto es lo que pasa. Bueno, justamente no ha ido tan mal. Ha ido bastante recto. ¿Vale? Aunque igual esta era una semilla que dejé aquí. A ver dónde están. Son estas igual. Eso. ¿Veis? Esas bifurcaciones. Cago en Dios, no va a salir el ejemplo bueno, ¿eh? A ver, au. Este tiene más sentido. ¿Ves cómo se retuerce? ¿Sí? Estos son de siembra directa. ¿Vale? Y estos de aquí también.
Aquí tengo un montón de calvas porque vinieron las gallinas y me la liaron petarda. Pero bueno, es siembra directa. Qué perfección. Aquí no ha habido máquina, ¿eh? No ha habido máquina para reblandecer ni hacer nada. Mira eso. Mira eso. Maravilla. Descompactante y un alimento cojonudo. Está entre la zanahoria, la patata, el nabo. ¿Sí? Es un mix. Voy a sacar otro que estoy todo todo emocionado. A ver. Aquí hay varios. Apache. Ederto. Este puede estar más tiempo en el suelo, ¿eh? Ya he visto. Mira qué envergadura escoge. ¿Sí? ¡Epa! ¡Kobe! Y luego aquí, lo que he hecho es poner con sueldas a trolorón. ¿Sí? Poco a poco van haciendo frente a las locales. Yo ayudo un poquito aquí. La idea es, bueno, pues que surjan ahí, que ese espacio lo colonicen ellos. Yo puedo pasar por ahí con la carretilla perfectamente. Y bueno, ahí es un espacio que está ya colonizado por una planta interesante, cuanto menos. Venga, otra zanahoria, a ver. Vamos. Vamos. Orche. Onche, bai. Ah, pache. Ederracho. No me digáis. Siembra directa. ¿Vale? Siembra directa. Entre. A veces hasta 14 días para germinar. No es fácil la zanahoria. Pero estoy muy contento. Y bueno, el último vídeo que hicimos era respecto a estos bancales. Como veis, ya han salido las esparragueras. Sí, este año no he cosechado nada. Quiero que cojan fuerza. A ver si veo por aquí algo saliendo. No he cosechado ni una esparraguera, pero bueno. Como veis, he hecho un intercultivo de calabaza, cacahuete. Hay algo de berenjena. A ver. No veo ni un espárrago saliendo ahora. Pero bueno, en todos sitios no ha salido. Veis, aquí hay muy poquito. Calabaza, cacahuete. Esto es un melón que tengo que regarlo ya. Eso es boniato, esas hojas triangulares. ¿Vale? Y aquí lo que hicimos fue una zanja para meter por lo menos a 45 centímetros lo que es el rizoma del espárrago. Y la tierra que estaba aquí la pasamos aquí sobre un plástico. Y aquí ha estado un montón de tiempo. Y como ves, pues hemos hecho una solarización. Y luego lo que he hecho es sembrar trébol. Y bueno, ahí viene el trébol. Y aquí tenemos pues espárragos con fresas, con robles. ¿Sí? El roble, esos pequeñitos morirán. La fresa la dejo. Y luego, ya veis que está ahí solarizado, empezó a salir malas hierbas en estos bancales y lo que hice fue solarizar sobre la paja. Y bueno, hoy lo he quitado, viendo que la calabaza ya quiere expandirse. Vamos a ver cómo está esto. Está más húmedo que lo que está por ahí. Y como visteis en el vídeo, esto antes era una campa.
y ahora esto es un sitio para cultivar. Me hubiera encantado utilizar mi propio pasto, pero bueno, cuando tiene muchas semillas es un peligro. Todo el trabajo que has hecho en mejorar el suelo para que esas malas hierbas no estén ahí y demás, pues bueno, acabas boicoteándote a ti mismo. Entonces tenemos un bancal, dos, y el tercero pues está ahí solarizado. Lo van a colonizar pues las calabacitas cacahuete que vienen por ahí. Y nada, a ver si va todo bien. Aquí tenemos árbol del tomate. Todavía estoy pensando a ver dónde los pongo. No va a ser fácil. Pero bueno. Y aquí tenemos más pimiento. Sí. Una línea de pimiento. Y otra línea de pimiento. Ya veis el amaranto con qué alegría sale. Atrae a polinizadores, comida para pájaros, descompactadora. Y luego se puede meter en ramos de flores. Es lo que voy a hacer. Está bastante impresionante. Aquí lo que tenemos son pimientos de diferentes variedades. Esta línea es planta que he hecho yo. A ver, os voy a enseñar un poco con otro ángulo. Esto es dulce de las Landas. Parece guindilla, pero no lo es. Es más, está mejor que la guindilla frita. Sí. Esto es pequeñito, ¿eh? Se va a hacer mucho más largo. Parece que pica un montón, pero qué va. Una auténtica locura, la verdad. Está súper rico. Pipergorri y pello. Esto es pimiento nasi, si no me recuerdo mal. Que se utiliza pues como pimiento verde, parecido al italiano. Luego se puede dejar a choricero. Tiene mucha carne. Está muy bien. Y bueno, pues yo, es una semilla nueva y tal, pues la mantengo. Aquí pimiento de vernica, el único tomate que le he dejado crecer aquí, había un montón. Fíjate, si es que tenemos fisalis saliendo por ahí. ¿Quién es esta? Efectivamente, la mostaza roja, ¿vale? Y aquí, pues parecido. Tenemos acelga saliendo entre los pimientos, tomate, ¿sí? O sea, no todo está explotando de la misma manera, pero conviven. No veo que uno esté afectado por el otro, ¿sí? Hay una sana competencia. Ahí les veis. Como también se puede observar que le falta agua, ¿eh? Nunca lo he notado así. Que está polvoriento. O sea, estoy regando más que nunca. Unos tajetillos por ahí. Esto es guindilla de Ibarra. Falta agua, es que... Aquí tenemos una guindilla. Esta se puede comer frita. ¿Sí? Y luego también lo que hacen es... lo guardan en vinagre. Y están excelentes, la verdad. Fuera. Toda esa línea. Tac. Y aquí tengo los tutores que más o menos sujetan. ¿Sí? Un poco de perejil por aquí.
Y luego hay más alubia. Más alubia. Bien recta, ¿eh? ¿Veis? Bien recta. ¿Sí? No, no se escapa para allí ni nada. Este pasillo porque está salvajado, pero es que está ahí. No es un caos. Esta la puse un poco más tarde. Aquí había guisantes al principio, por eso sigue estando esto. El guisante de este año pues hemos podido comer, pero no ha sido lo del año pasado, que fue sacar, no sé, 7 kilos o así, no sé cuánto saqué. 7 kilos, perdona, que vendí. Más para casa. Y bueno, aquí, ahí veis, eso que veis ahí es maíz. ¿Sí? Una vez que le ha pillado la altura, pues le genera sombreo y no va a crecer tanto. Lo que hemos visto en la otra, en el otro bancal, pues creo que tiene más sentido. Meter el maíz y luego que venga la alubia con todo la fuerza que tiene, ¿no? Así en el intercultivo pues tiene más sentido. ¿Veis? Ya están colocados aquí las plantas de maíz y luego vendrá la alubia que está allá abajo. Tic, tic, aquí falta. Ah, no está ahí. Entonces, de esta manera irá mejor. Vamos a pasar a este bancal. Mira, justo aquí tenemos, pues, es una planta ornamental, no es un girasol, aunque parezca. Sí, bueno, sí es un girasol, pero es más ornamental. Ya veis, la araña especialmente mimetizada con la planta. Sí. Eso que sale ahí así es ¿cómo se llama? Tupinambur, Tupinambur, sí. Aquí, como veis, ya estaban las alcachofas. Yo lo estoy viendo azul y desde la cámara se ve rosado. Nada, nada que ver con lo que estoy viendo yo. No lo entiendo. Yo os prometo que lo estoy viendo azul. Y aquí lo veo, pues eso, moradete. En fin, lo que les queda a las cámaras todavía. Y este es el famoso lupino, que me ha dado flores y me ha dado semillas. Y estoy súper contento. Espero pasaros alguna foto que otra. Cosmos todavía no ha dado flor. Le he dejado las estructuras de la alcachofa para que se agarren. Igual que allí. Los 300 puerros que os he dicho antes. Zinnia saliendo aquí por la parte de atrás en sombra. Ruda. Lavanda. Aquí tenemos. Esto es zanahoria salvaje. Mentachoco. Esto es una planta rastrera muy interesante. Mira, zinnias que salen aquí en el pasillo del año pasado. Os enseño las semillas del lupino. ¿Veis las vainas? Es una leguminosa. Obviamente fija nitrógeno. Y mira, a ver. Estas ya tienen una mejor pinta. ¿Veis? Incluso así se pueden comer. Genial. Pues todo eso era una flor, así degradados de blanco, rosa, azulado. Bastante bonito.
Aquí, pues bueno, la consuela la hemos recortado, le hemos dejado un huequito aquí para poner un poco de albahaca, unas lechuguitas. Esto a ver si va a flor. Sí. Grosella, col, ruda, perejil, patata. Ay, se han escondido las flores. Esto es flor de... ¿Cómo se llama? Radicchio. Radicchio. ¿Sí? No sé cómo se dice en castellano. Y ahora pasaremos... Pues bueno, aquí el compost que estaba aquí ha ido, ya sabéis, a los bancales. Aquí hemos metido lo de este año. Y esta silla. Y esta silla. Es que ya no huele ni a mierda de pollo, joder. Increíble. Y está húmedo, ¿eh? Gracias aquí a la majestuosa sombra del roble, nada se puede comparar con ello. Y aquí, pues bueno, hemos hecho este viverito. Sí. Tres pisos. La balda de abajo está retranqueada hacia allí para que no te pegues con los pies. Sí. Y esto está suelto. Sí. Solo tengo que meter esas cuatro estacas y listo. Y bueno, pues aquí en el viverito, pues diferentes cositas. Algún semillero. Brócoli. Colchina. Radicchio. Esto era acelga de colores, pero no ha ido muy bien. Las espinacas tampoco. Las lechugas de diferentes variedades han ido muy mal por el calor. Tanto calor que este castaño, pues ya veis cómo está. Así que bueno, pues tengo aquí las acelguitas de colores, unas coles, lombardas, brócolis y demás, pensando ya para el invierno. Esto que veis aquí es vetiver, a ver si lo pongo por algún lado. Otro árbol del tomate. Y aquí pues el viverito de plantas un poco más grandes, necesita agua. Está siendo un coñazo. O sea, la mínima que te descuidas se va todo, se reseca todo. Horrible. Y bueno, este es el bancal que hemos remodelado, el bancal de los fisalis. También tenemos un vídeo por ahí. Y al final pues hemos puesto los plataneros que teníamos ya en tiestos, pues los hemos puesto aquí. ¿Es el mejor sitio? Pues supongo que no. O sea, platanero aquí tiene que ir cara al norte con un muro en la cara, o sea, cara sur, con un muro en la cara norte. Y entonces podrás hacer algo, pero no vas a comer plátanos ni por el forro tampoco. Pero bueno, esas hojas me interesan. Mi chavala suele hacer... ¿cómo se llaman? Hallacas. Y las hallacas pues necesitan esa hoja para hacer el envoltorio, ¿sí? Y bueno, aquí pues lo que hemos dicho, si es el bancal de los fisalis, pues de los fisalis, fisalis, ta 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 ta, eso es, del año pasado.
más fisalis, pero tenemos frambuesa por ahí, tenemos zinnias, tenemos claveles que van a echar flor, tenemos lechugas, tenemos lavandas, sí, tenemos patata creciendo por ahí, tenemos romero rastrero por aquí, recién puesto, está pequeñísimo. Fresas, más lavandas. Esas son las lavandas que hice de los esquejes. ¿Esquejes de lavanda? Bueno, pues entre otros son estos. Alguno me preguntaba por los comentarios. ¿Y dónde están los esquejes de lavanda, tú? Pues ahí tienes. Joder. En fin. Me parece que tienes que andar justificando todo lo que haces. Pero bueno. ¿Sí? Ahora ya tiene otra pinta. Bueno, no os he comentado nada, pero este, por ejemplo, no sé si lo conocéis. Si lo conocéis, me lo ponéis ahí en los comentarios. ¿Eh? ¿Queréis verlo mejor? A ver. El tallo. El tallo os puede dar una pista. Ese tallo rojizo. Hemos metido un corte aquí al Eleagnus porque ya se estaba comiendo el espacio. Y este otro rincón también, pues hay que ayudar. Queridísima Consuelda, con Fisalis, con Granado. Ve un tomate por ahí, por favor. Zinnias. Sí. Y luego Rudbeckias también por aquí. Van a dar flor ahora. Con calabaza cacahuete. Ahí está. Me encanta. Esta línea recta es que wow. Para poder transitar perfectamente por la zona. Yo. Aquí llueve mucho. Cada vez menos, pero llueve mucho. Pues cuando llueve yo puedo venir a cosechar. Normalmente la gente cuando llueve no entra a la huerta. ¿Por qué? Porque se embarra, porque no puede cosechar bien. Yo tengo triturado en los pasillos. Puedo estar cosechando lo que quiera. Ese es lemongrass. Aquí fuera, ahora sí. Luego en invierno se va. Bueno, entramos en el invernadero. Nada de semillas, obviamente. Con estos calores todo se va a freír puñetas. La cebolleta que teníamos, pues bueno, la dejamos ahí. Sí. Y ahora pues es cebolla blanca, babosa. ¿Veis? Cebolla roja de Zalla. Los locales estarán mofando de mí, pero bueno, sin más, ¿qué le vamos a hacer? Nadie nace sabiendo. Y esto es la jungla del tomate. Aquí tenemos tomate verde catalán. También tenemos tomate pomeca, catalán también. Luego tenemos tomate pera, estos bajitos que se ven aquí. Luego tenemos este tomate. ¿Este qué era? No sé si era tomate de Tecnalia. Sí, de aquí el País Vasco. Pues, en fin, unos que se dedican a investigar respecto a variedades, pero les gusta demasiado el hidropónico. Y variedad en hidropónico tienen los días contados. Así que, bueno, pues yo lo he puesto a tierra, ya veis que tenemos estos amigos, ¿eh? Haciendo sus cosicas, ¿eh? Haciendo sus perforaciones, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que intento rayarme lo mínimo posible con las supuestas plagas. Sí, ya veis cómo está el tema, ¿no? Ese es el tomate verde. Tomate pera es un
un descontrol absoluto, la verdad. Crece a su pedo, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba echando fruto. Después de la punta estaba echando otro tiro nuevo. ¿Sí? ¿Veis? Sigue habiendo flor y luego otra hoja. ¿Me explico? O sea, los chupones, ¿veis? Salen al final de una hoja normal. Pero bueno, aquí está, ¿sí? Que nos dé unos cuantos tomatillos. Veo que tengo bastante, no sé, larva o así. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Como veis, los tomates todavía están verdes. Pero hay algo, sí. No he quitado hojas porque el año pasado se me quemaron los tomates, algunos. Y este año, pues, no quiero que se me quemen. A ver, ¿dónde estás? Ah, este es el que quité ayer. Sí, esto es tomate cherry, por ejemplo. No tenemos ninguno maduro. Así para la gente. Aquí hay. Sí, este es uno maduro. Coge una tonalidad más marrón más adelante. Pero ya veis, no son cherries tan pequeñitos, ¿eh? Venga, enfoques. Sí, no son tan pequeñitos. Están muy buenos. Uy, 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 lo que he visto aquí. Qué cabrón. Ese ya está dentro. Ese ya está dentro. Hijo puten. Mira, mírale, mírale. ¿Le veis? Mírale. Me has pillado. Pues claro que te he pillado. A la rueda del percebe. Y ya veis lo que quiere echar ahí arriba. Han llegado hasta el techo. Ahí, esa barra de ahí es 1,80. Ahí arriba, digamos que es 2,10 metros o así. ¿Eh? Y quieren tirar más y más y más. Vamos a probar. Quiero más. Está bueno. Está muy bueno. Ay. Unos cuantos, ¿verdad? Y bueno. Aquí lo bueno del invernadero es que no estoy echando nada. ¿Me explico? O sea, fuera tendría que haber echado pues caldo bordelés o cualquier mierda que digan que es bueno para el tomate. Y la putada es que antes de los 60 se cultivaban tomates, pero tomates en la calle, y no necesitaban nada de eso. Entonces ahora ya hemos perdido esa genética y ahora pues necesitan trampas para tirar para adelante. Entonces aquí dentro del invernadero yo no necesito nada. Regar, antes de plantar regué muchísimo, luego puse una buena capa de acolchado de pasto de aquí de la zona, que sigue estando ahí.
Luego volví a regar. Y luego una tercera vez. Mira cómo están. Y no he puesto compost. Aquí es todos los restos de la gallinácea y el triturado de madera. Que lo que ha conseguido es neutralizar todo ese nitrógeno y que no sea tan agresivo como para quemarlo o como para perjudicar a la planta. Y estoy muy contento, la verdad. No me puedo quejar. Estamos hablando de tomates puestos uno detrás del otro, muy muy cerca. Muy muy cerca. Pero bueno, tengo 6 metros lineales para trabajar. Le meto a tope. Le meto a tope. En este caso, ya veis, están con esa cuerda de ahí. ¿Sí? Colocamos la cuerda. Esta cuerda que viene por aquí. Y vamos enrollando la planta. Good, that's good, ya, ya. Y aquí tenemos una planta de maíz. Viene con una mazorca, dos mazorcas, tres mazorcas. Una, dos, tres. No está mal, no está nada mal. ¿Veis? Mira, 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 mira. Aquí. ¿Eh? Esto es una ramificación de flor, ¿vale? Mira, ay, qué, el calor, no deja germinar, no deja... Ah, eso era un tomatito. Pero bueno, ¿veis? Después de tirar la flor, dice, pues un tomate. Otra planta de tomate, ala. Enfoca. Enfoca. Entonces ando rompiendo esto. No sabéis cuántos chupones ha salido de ahí. Mira, es que salen chupones de entre las hojas. Es una locura. Es una locura. Y luego ya ahí arriba no quito ningún chupón. No es que no llegue, pero bah. A fripuñetas. Unas tinias por ahí. Sí. Tajetes. Bueno, a ver. Vamos a recolectar un tomate de estos. Venga. Tomate. Vamos a recolectar un tenemos aquí el primer tomate para mesa. No está súper maduro, pero bueno, quería pillarlo ahora en directo. Y nada, ya veis, unas motitas de no sé qué, un poco de riego no constante, pero un buen tamaño. Esto que está 250 gramos. No sé. Bueno, pues nada, os he querido dejar ahí el bodegón. Esto me lo llevo para casa. Solo os quería decir que gracias por estar ahí. Así está la huerta 21 de julio, dicho, ¿no? Sí. Se está acabando ya la cosa. Las horas van disminuyendo. Y bueno, hay que pensar en el invierno, los productos que vayas a poner. Y nada. Gracias. Agur.